Estamos en Ferro con Fernando Digón, quien acaba de vencer por la primera ronda de Wimbledon octava a Diego Bonelli por 6-4, 6-1. Contame, Fer, ¿cómo fue el partido? ¿Cómo te sentiste? A partido lo empecé jugando muy bien, muy, muy seguro, con muy buenos golpes. Me puse 4-0 rápido y bueno, después empezó otra vez, como siempre, mi cabeza a navegar y regalé un game con mi servicio. Él se me puso 4-2, me puse 5-2 y él se me puso 5-4 y servicio, perdón, 4-5 y servicio para empardarme, y por suerte lo pude cerrar. Segundo set empecé jugando muy mal, me quiebra, empiezo 1-0 abajo y por suerte viniste a firmarme y cambió mi suerte y se lo pude ganar 6-1. Ya te digo, empecé a tomar confianza, empezaron a salir golpes y nada, y lo pude cerrar por suerte. Por suerte, de la cabeza, pero no te fuiste, por suerte, ahí cuando... No, lo que pasa es que, bueno, también era un chico que erraba mucho y eso me permitió poder irme y volver. Otros partidos me fui y no pude volver. Volví cuando ya estaba perdido. Claro. Me pasó la semana pasada en Roland Garros, que estaba 3-0 arriba en el tercer set y tuve oportunidades en todos los games y lo terminé perdiendo 6-3, así que bueno, vamos a ver qué pasa. Claro, tenía cierto margen para equivocarte un poco. Pero bueno, vamos a ver. O sea, es cuestión, ya te digo, estoy volviendo hace 2 meses después de un parate importante y nada, volviendo a jugar y lo importante es ganar y sentirme bien dentro de la cancha. Ese es el tema. Sí, seguro, agarrar ritmo también. Agarrar ritmo, exactamente. Así es. Bueno, Fer, ¿a quién le querés dedicar este triunfo? A mi amigo Julio, que va a entrar a jugar ahora. A mis amigos que siempre miran los videos de míos de circuito y se hacen un picnic. Y para mostrarme esta camiseta, para Juan, mi amigo de Jaén, España, que hoy subieron a segunda división. Así que bueno, para la gente de Jaén, que debe estar festejando recontra borracho en la Plaza de las Batallas, va dedicado a este triunfo. Buenísimo, Fer, muchas gracias, felicitaciones y esperemos que sigas así en el torneo. Listo, gracias, nos vemos. Chao.